agradeciéndole por todo el trabajo que usted ha hecho en nuestra comuna. Es el reconocimiento de la municipalidad de Renca, una de sus vecinas más ilustres. Gracias a todos, gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, ¿esa era tu micro? Sí, una de las dos. Junto a su familia, Ana Ramos revisa las fotos de su vida. Llegó a Renca una toma de terreno en los 60. Una década después fue la primera en transportar a los escolares de la comuna, pudieran o no pagar. Generosa y fuerte, hace un mes le ganó al coronavirus, a pesar de sus 84 años y una enfermedad pulmonar. Sí, señorita, le gané con la gracia de mi familia. Y ella toda su vida ha entregado amor, es una líder de la comunidad, entonces... La verdad es que nada, felices, muy contentos y que nos siga entregando todo su amor. Dolor al pecho, palpitaciones. No, no, no. Su historia motivó al municipio. Con Ana se inicia el programa de controles médicos a domicilio para los adultos mayores, que beneficiará a más de 5.000 vecinos sobre los 75 años. Comenzamos un programa de atenciones domiciliarias que nos va a permitir en 3 meses poder regularizar los controles cardiovasculares de todos los mayores de 75 años. Red de protección para cuidar a los mayores de 75 años que hasta ahora tenían permiso para salir 3 veces por semana con horarios definidos. Desde este miércoles podrán hacerlo sin mayores restricciones, excepto en las comunas con cuarentena. Estuvieron mucho tiempo dentro de sus casas sin moverse mucho y la posibilidad de caída puede aumentar. Entonces ojalá que esa salida sea acompañada siempre con distancia social, con uso de mascarilla, que cuando vuelvan a su domicilio se laven las manos. La recomendación es ir a lugares al aire libre sin aglomeraciones. Por eso iniciativas médicas como esta evitan que las personas de más riesgo vayan, por ejemplo, al consultorio. Ana espera la fase 2 en Renca para dar una vuelta en los horarios que más le acomoden.